La comitiva que representó a Pérez de León en las pasadas justas llegó con las manos llenas de medallas. Lograron 23 preseas, de las cuales 5 son de oro, 8 de plata y 10 de bronce. Igualmente se suma al obtener el segundo lugar en el país en masculino. La comitiva participó en las categorías A, que comprende de 14 y 15 años, en la B de 16 a 17 años y en la C de 18 a 23 años. Laura Arguedas fue una de las atletas que participó, logrando una de oro en combate, una de bronce en forma individual y otra en tríos. La satisfacción de participar fue grande para esta atleta. Ya he participado 4 veces en Juegos Nacionales, he ganado 4 veces en combate y es una experiencia bastante bonita. Uno hace amigos y comparte con otras personas. No es lo principal, uno va pensando siempre en el cantón. Entonces da medalla y es bastante para cortar. También Alejandra Morales participó y ganó oro, solo que en su caso en combate. Segundos juegos, pero el año pasado gané plata y por dicha gané oro, pero mucho entrenamiento. Eso me valió la oro. Muy lesionada también. Mucha experiencia, usted conoce mucha gente y los profesores, los árbitros internacionales, todo el mundo lo vuelve a ver por ganar tantos combates. Y lo felicitan, es demasiado lindo. El éxito alcanzado, según afirma Giovanni Quiroz, entrenador, fue por el apoyo y la unión entre las diferentes academias que existen en el cantón. Sí, yo me alegro mucho porque hemos tenido un trabajo en equipo, en conjunto con el profesor Obed y el profesor Olger, que ellos también aportaron. Olger Fonseca. Y han aportado alumnos a este proceso. Fue un proceso bastante largo, de unos 8 meses. De 8 a 10 meses, fuimos a las eliminatorias en octubre, clasificamos 36 atletas, de los cuales 20, se obtuvieron las 23 medallas que ya le mencioné. Hemos hecho un trabajo muy arduo y nosotros hemos venido posicionándonos dentro de todas las disciplinas muy fuertemente y esperamos seguirlo haciendo en los años venideros. El entrenador también hizo un llamado a la población para que practiquen este deporte, que cada día haya nuevos talentos. Y a esto hago un llamado a todo el cantón, ¿verdad? Hago un llamado a toda la población juvenil entre de 10 años hacia arriba, que puedan venir a nuestras academias y se incorporen. Necesitamos nuevos talentos, necesitamos rejuvenecer a los jóvenes, necesitamos crear, tener un semillero, crear más talentos para en los próximos años tener más fuentes de medallas en el taekwondo, ¿verdad? En Juegos Nacionales.